O sea, ya, pues, estamos aquí. A ver, ¿ya estamos? Sí, pues. Bueno. A ver, estamos aquí a un metro, córrete para allá. Ahí, por fondo. Ya, vamos a correr por una de la mesa. Disculpen, señores, televidente, pero... ¿eh? Ahí está ahí un metro y medio, ya. Vale, es que... aquí. Exacto. Por ser, vamos a tener que correr un poco. Pero alcanzamos, ¿no? Sí, mira, sí. Sí, ahí, de hecho Marco tiene la pared. Sí. Ya, perfecto. No. ¿Ahí? Allá, por favor, Vladimir. Sin echarse para adelante porque esto se pierde en el metro y medio. Eso podemos reiterarlo en ocasiones. Sí, porque no nos critican tanto. Ya. Y lo otro, precaución si que habíamos si dicho. Nos acercamos así. Claro, no, y la otra precaución, no hablarse tanto. Mirando para la cámara, hacia allá. Hacia acá, claro, claro, para que no se escupan mutuamente. Raquel Correa sería, pero. ¿Ah? Envidiosa de este. Listo. ya. Entonces. Nos almorzamos. Estamos en. Reflexiones acuditanas. La escuchada nos van a decir que no. Ah, sí, bueno, son estas cosas que pasan en vivo. Claro, los contertulianos están tomando té, están preparando su tecito a esta hora porque todos venimos de los trabajos, de las obligaciones, qué sé yo. Y le intentamos regalar a la comuna un día. Usted no avisa, no, señor. Estamos listos. ¿Estamos listos? Sí, uno, dos, tres. Entonces empezamos, chiquillos, muy buenas tardes. Día 19, martes 19 nuevamente, a las 7 de la tarde, como siempre, un saludo grande, un tremendo abrazo para toda la comuna de Ancud, para toda la isla de Chiloé, ¿verdad? Para todo Chile y para todos lados donde llegamos con mucha facilidad. También agradecerle a toda la gente que ha comentado en el programa anterior, que nos está siguiendo. Y nada, somos dos personas hoy día, con tres, con un Juanito que nos enfoca siempre. Y somos más que vecinos, somos los vecinos de siempre, somos amigos del pueblo, somos gente de... que está en el sondeo el día a día con la comuna de Ancud, sabemos cómo está pasando y lo que está pasando y lo que está pasando bien y lo que está pasando mal en la comuna. Así que nada, un tremendo saludo para todos ustedes, chiquillos, para la gente catumán. Tengo primos por ahí que están infectados, gracias a Dios están bien, pero esto, como se dice, le llega a cualquiera. Ahí habían primos que son súper tranquilos, de muy bajo perfil, no como nosotros, no como yo, que me porto bastante mal. Y él no se porta mal, y para que vea que la vida es así, él está contagiado. Así que un saludo primo para ti, Patricio Villarroel, que estés muy bien, cuídate mucho. Y nada, fuerza ahí para que se vaya adelante, como todos los chiquillos que están infectados en ese sector y en todos los sectores de la isla de Grande Chiloé. Así que un abrazo grande para ustedes. Saludo a mi amigo Juan Valdía, que nos coloca al aire, y a mi compañero trabajo ya de los días martes, ¿verdad? Como ven, mi amigo Vladimir, muy buenas tardes. Buenas tardes, Marco, buenas tardes a todos quienes nos ven. Ya sea en la comodidad de sus casas, en el lugar en donde estén sintonizándonos, y gracias también por interactuar. Yo creo que eso es fundamental y reflejo de aquello es lo que Marco acaba de mencionar en torno a las personas que en el cotidiano vamos a comenzar a saber, a informarnos de que pueden estar contagiados, de que en torno a la contingencia que estamos viviendo puedan ser sujetos de consecuencias no del todo deseadas. Yo creo que ahí estamos entrando en tierra derecha de lo que es la conversación esta tarde, o la que queremos un poco invitar a ustedes a que reflexionemos en cómo ha ido ocurriendo desde la semana pasada, por lo menos, que, uh-huh. que hemos planteado algunas palabras, algunas hipótesis, algunas propuestas finalmente, ¿ah? De qué está ocurriendo en nuestra comuna, de qué está ocurriendo en Ancud, de qué está ocurriendo en la prevención del COVID-19, qué está ocurriendo con la pandemia en nuestro espacio comunitario, pero además cómo a nivel mundial y nacional eso está trayendo distintas como respuestas, tanto de la comunidad como de los gobernadores, gobernantes, digamos, de quienes detentan el poder. Yo creo que un poco estamos atravesados esta semana por esa situación. Exactamente. No, también invitar a la gente, como dice Juan Barriera, a participar del programa. Nos quieren consultar alguna cosa, quieren comentar o hacerse partícipe del programa, están las puertas abiertas, está el conducto regular que ahí Juanito trae indicando, que es el hombre que maneja las teclas y maneja todo el tipo de computación y el internet, que hoy es tan importante. Así que, nada, empecemos nomás, podemos ir con todo, tenemos bastante material y empezar a hablar. Y de verdad, a mí dentro de la semana, igual la semana pasada, me sentí bastante incómodo cuando el alcalde Carlos Gómez, ¿verdad?, no fue invitado con los 10 alcaldes de la provincia de Chiloé a una reunión o a una cosa que tenía que hacer en Decán con la Serena de Salud. Para mí, eso fue bastante incómodo.
Yo pienso que si hacen algo en tu casa, que es la casa de Curia en este momento, la primera autoridad que tiene que estar dentro ahí es el alcalde de la comuna. No sé cómo tú lo viste, Vladi, pero me sentí bastante dejado, porque como tú también dejaste dicho la semana pasada, que mucha gente lo entendió de la forma que queríamos que se llegue, que prácticamente en Parco tenemos el cordón sanitario, en Chacao también, y a donde gana, o sea, prácticamente la isla de Chiloé, el objetivo es que no ingresen. Claro, sí, de hecho no le podemos sumar ese al tema del cierre sanitario que hicieron en Linao, en donde prácticamente lo que hicieron fue depositar litio en ese lugar para impedir el tránsito, digamos, de las personas. Y es donde creo yo que se toman determinaciones en dos esferas de la estructura gubernamental. En el poder central, que la administración es directa de la Seremía, es decir, del Ministerio de Salud hacia la Seremía, y el otro que es la comunal. Nosotros ya en ese momento poníamos un punto de atención en cuál es el rol que está desempeñando tanto la administración municipal como la administración gubernamental y cómo ellos pueden ser actores congruentes, digamos, actores coordinados. Y lo que tú mencionas respecto de esta reunión, quizás no todas las personas se han enterado o saben, es que existió una reunión entre la Seremi de Salud y los alcaldes de la archipiélago de Chiloé, de la provincia, y al cual no estuvo invitado el alcalde Carlos Gómez. Entonces, eso es una realidad. De hecho, nos paramos y decimos, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué distanciamiento hay entre la política que se está estableciendo desde el nivel central y lo que está ocurriendo a nivel municipal? En este caso, uno le corresponde hacer causa común con el alcalde en decir por qué Ancud no está colocado dentro de esta determinación, dentro de esta reunión. Casi como que él representara el problema que existe en Ancud con el COVID-19, claro. Pero es como lo dejamos a un lado, no tiene sentido. ¿Sí? Yo creo que en esta hay que esperar o no sé. ¿Cuál fue la declaración, digamos, del alcalde? No, el alcalde se sintió bastante molesto, estaba enojado, prácticamente enojado, y hizo público lo mismo, que está sentido porque no se fue invitado. Al saber de esta reunión él hubiese ido, ¿ya? Pero tampoco está enterado. Y a lo que después, como dices tú, Vladimir, también en cómo que después de la vereda del frente, el alcalde de Castro, el alcalde de otro alcalde, prestan todas las facilidades de su comuna a la gente que está infectada, porque hoy por hoy Ancud tiene una cantidad de infectados, un porcentaje bastante elevado. En comparación a las otras comunas. Sí, de hecho, en la región de Los Lagos y de la región hay 7 comunas que no tienen contagiados. Eso es un privilegio, creo yo, que debe seguir siendo bien administrado. Que reiteremos una vez para ser majaderos, pero es lo que se proponía desde un inicio respecto de que no pudiera entrar el virus. Ya es llorar sobre la leche derramada. Sabemos que el virus está entre nosotros, está en la comunidad. Pero creo yo que, si bien es cierto que existe esta dicotomía entre lo que el Estado de una manera propone y realiza, y otra como la administración municipal lo enfrenta, la conversación o la discusión más importante es la cómo los ciudadanos, cómo los sujetos, cómo las personas, cómo los individuos, como nosotros, estamos enfrentando esta contingencia también. Yo creo que una cosa es esperar que la estructura diga e informe, y otra es que nosotros con nuestros medios, con nuestras herramientas, podamos hacer un aporte al tratamiento de la pandemia, al contexto actual, pero también a las soluciones que nos va a proponer este modelo, este sistema o esta particularidad que estamos viviendo hoy día. Yo creo que un ejemplo de eso es lo que está ocurriendo en Santiago y que al poco tiempo nosotros también decíamos va a ocurrir acá. No se puede decretar cuarentena cuando no puedes asegurar que las personas coman. No se puede decretar cuarentena pretendiendo parar un virus, pretendiendo parar una enfermedad, algo que es contagioso, quitándole a las personas el sustento. O sea, si no se alimentan, igual se van a enfermar. Como decía la abuelita y como dice la sabiduría popular, enfermo que come, no muere. En este caso nos quieren enfermar y a ver, nos quieren matar de hambre. Yo creo que en eso quiero ser súper tajante. Mi postura personal, creo que acá también nos caracterizamos por eso, un poco de proponer nuestra mirada, proponer nuestra postura. Cada uno puede tener su fuente de información y defenderla, pero acá hay un elemento que para mí sobrepasa eso, que es la humanidad, y que es la dimensión en la que Chile se estaba parando respecto de la dignidad. Y hoy los acontecimientos nos hacen tener una opinión. No podemos quedar indiferentes ante lo que está ocurriendo en Santiago, ante lo que está ocurriendo en comunas como El Bosque, lo que está ocurriendo en las distintas poblaciones en donde el pueblo se ha alzado porque tiene hambre. Y eso es una realidad, y no es para hacer un chiste o para hacer una banda política contemporánea, decir yo estoy con los que tienen hambre, porque siempre hemos estado ahí, el pueblo siempre ha estado en esa. Entonces que hoy día la clase alta se saque la máscara y diga como están protestando guatones, a mí me parece eso, pero el colmo de no entender nada de cómo nos han tenido guatones de pan, guatones de harina, guatones de Coca-Cola, guatones de qué.
El pueblo siempre ha estado en mala educación, en mala salud. Entonces, que hoy día el hambre sea el motor de esas protestas, yo creo que no puede dejar indiferente a nadie. Nosotros en Chiloé tenemos una realidad que es distinta en los parámetros en donde se mide o se canaliza muchas veces la pobreza que el acceso al alimento. Acá creo yo que no tenemos tan arraigado o tan presente el que pueda existir hambruna, porque sabemos que existen, desde el punto de vista silvestre, natural, alimentos, que existe una cadena de producción desde los alimentos, desde la horticultura, desde las personas que en su espacio cada vez más cultivan y pueden tener, o en el caso de no poder acceder, tener frutería, o en el caso de algo que puede, y uno ve que puede tener incluso en torno a que tiene que tener dinero y comprar. Pero imagínense si ni siquiera existiera eso. Si usted tiene dinero pero no puede comprar. Eso es lo que está pasando en algunos lugares, y eso no es algo que, ay, es que a Venezuela, que antes uno rasgaba vestiduras con el hambre. ¿Cómo están reaccionando los estados con sus ciudadanos? O sea, hoy día el estado dice, los voy a dejar ahí para que no se contagien con el resto, ni contagien además, pero no les aseguro que comen, no les aseguro de qué pueden vivir todo el tiempo. Y eso yo creo que nos debe llevar a una reflexión. Digo, entiendo que la gestión municipal a nosotros no nos deja contentos porque ya les hace falta llegar más a las personas. Pero creo yo que las personas igual acceden a otro tipo de información, acceden a otro tipo de situaciones como estas, que son de verdad conmovedoras. Yo creo que si no nos conmueve esto, tenemos un problema. Hay que hacer algo pronto, porque nos puede llegar. Yo creo que es lo mismo que el virus. Cuando uno decía, está en China, está en España, está en Europa, ah, no va a llegar a Chile. O ya está. El presidente Piñera hace 2 meses dijo, estamos preparados, tenemos mañana el mejor sistema de salud de la galaxia, ¿verdad? Y ahora el presidente Piñera reconoce hace 2 días atrás que no, Chile no está preparado. ¿Y cuántos 2.500 cajas vamos a repartir? Y quedó la escoba, porque finalmente se están riendo. O sea, se están riendo. Yo, en mi intensiva opinión, creo yo que también la pongo en debate. O sea, si hay personas que consideran que... Yo digo que hay cosas que se hacen bien porque sí. Sí, hay cosas que hay que hacer bien sí o sí. La comunicación del Estado tiene que estar bien. El tema es el contenido de ese mensaje. Yo creo que nos encontramos con autoridades que muchas veces pueden estar no solo atadas de manos, sino que no tienen la suficiente herramienta hoy día a disposición para actuar en conformidad. Como no las tiene, como dices tú, Blay, como no las tiene los alcaldes hoy por hoy, tan encerrados en su propio medio, no tienen recursos, no tienen plata y tampoco tienen autoridad para ejercer algún tipo de beneficio a la comuna. En este caso, hablando de Ancud se ha portado bastante desordenado, Ancud hemos sido muy irresponsables, teníamos un porcentaje no tan alto de las 2 semanas atrás, hoy día ya tenemos muchos. Sobrepasamos los 60 y también faltan los exámenes que se hicieron dentro de la semana pasada, sigue sobre 100 personas. Pero vemos todo ese tipo de situaciones que el mismo hospital no sigue no estando preparado por lo mismo, porque no hay un conducto regular, un conducto claro del gobierno central. Estamos improvisando, lo que dice el AID tiene mucha razón. Hoy, chiquillos, cuando uno mira televisión, y ya yo no la veo, pero hoy el país que tiene mayor contagio en el mundo es Chile. Si tú lo miras por la cantidad de habitantes que tiene Chile, a comparación de otros países, el que tiene mayor contagio hoy por hoy es Chile. Y se habla científico y de personas, doctores especialistas en este tipo de patologías, ¿verdad?, de infecciosas. Se habla que las próximas 2 semanas va a ir, viene muy pesado. Vemos que en Santiago y en todo Chile está prácticamente colapsado. Ya están hablando de un 90% de ocupacional sobre las camas para atención. ¿Y qué viene para adelante? ¿Cuánta gente va a necesitar camas y no las tenemos? ¿Cómo voy a privilegiar una vida sobre la otra? Porque tú lo que acabas de decir, lo que vemos en televisión, ayer estamos viendo que la gente tiene hambre en las calles. Está robando para comer. Sí, literalmente. Está robando para comer. No justificamos a todos, pero veamos un porcentaje del mínimo que está haciendo eso, porque realmente no tiene cómo parar la olla el día a día. Así que, y a eso tú le sumas lo que pasa en las comunas. Vemos de repente a Ancud que está decaído económicamente. En el tema salud no está yendo la gente adulto mayor a sacar su remedio, a ver su la presión, la parte arterial, los que son diabéticos, no están yendo porque son un foco infeccioso en los hospitales, en los consultorios y los CEFAM. Sí, además que son, como dices tú, son edad de riesgo. O sea, hay un elemento. Están muy asustados, los papás, uno mismo lo ve a sus papás que no quieren salir absolutamente a nada. Oh. Inclusive de una casa a otra no quieren salir. Y a eso uno le suma, de repente cuando escucha la radio aquí o se informa por los medios que hay hoy por hoy, de repente sale el jefe del Departamento de Desarrollo Comunitario, como, no sé, un irresponsabilidad grande, un chiste,
y no sé si alguno está preparado para seguir jugando de esa forma, porque me voy improvisando, traemos gente afuera que no tiene ninguna conocimiento, ninguna noción de proyectar ANCUD, lo que yo esto lo vengo peleando hace 15 años, ¿no? Proyectar ANCUD, que son los pilares fundamentales de desarrollo, como este el caso de Dideco, pero son gente afuera, que prácticamente para mí, con el respeto que se me hace a la persona, pero me han sacado un sueldo acá de ANCUD, muy elevado, muy grande, y ha pasado la corporación, con los secretarios de corporación y todo, y siempre lo mismo, o sea, hay que indemnizarlo más allá, y más encima la plata que ganan los mensuales no lo dejan ni acá en ANCUD. Sí, yo creo que, bueno, haciendo el paréntesis, que sí. Claramente Marcos propone ahí con el tema del Dideco, que es una persona a la cual personalmente conocí, creo yo que... Como lo planteó quizá el alcalde Carlos Gómez, que es pedirle que cese sus funciones, como ciudadano creo yo que hay una gran cantidad de la población que sí conoció su gestión, o que sí lo vio, o que entiende que hay muchas cosas de las cuales él fue responsable en su gestión. Claro. Y ahí yo creo que hay que hacer un juicio de valor respecto de lo que él hizo como funcionario y del sueldo que tenga, y cuál es la escala de remuneraciones que existe a nivel municipal, nacional. Y el otro es el tema particular en el que se vio envuelto él en la última semana, con la presencia en donde... Tenemos acceso a audio de una situación de agresión verbal, y que denota una agresión física también en ese audio, en donde cada uno no solo tiene que tomar una postura, digamos, sino eso es algo que pertenece al ámbito judicial en torno a que existe una denuncia, una demanda, pero nosotros no sabemos si su esposa, su mujer, interpuso esa demanda o no, y ante un caso de violencia de género, lo hemos dicho, no solo nosotros como individuos, sino que como autoridades y como municipalidad y como gobierno y como Estado, se deben tomar medidas. No es como si tú lo despides estás diciendo que es culpable, no, si tú lo despides estás diciendo que tiene que ser enjuiciado por su conducta. Y nadie está diciendo que no se pueda defender ni nada de eso, pero si una persona es violenta a ese nivel no puede tener el menor respaldo, creo yo. Es parte de eso lo que se trata, de cómo podemos vivir en armonía, porque si estamos diciendo que vamos a condenar la violencia de género, que vamos a condenar la violencia hacia la mujer, que vamos a condenar en este caso la violencia que pueda ejercer hacia su hijo, hacia su familia, uno dice, no, que los tribunales tienen que funcionar y que la justicia tiene que funcionar. Oye, la justicia funcionando es la cantidad de femicidios que tenemos hasta el día de hoy, es la cantidad de denuncias de violencia intrafamiliar y es la cantidad de juzgados que tienen con las carpetas llenas de juicios en torno a esa situación. Entonces, si hay un sujeto que tiene un cargo público, que es una figura pública y que está en esa situación, lo que corresponde en este caso, yo creo también que se respalda lo que Carlos Gómez tomó como decisión como alcalde, que es pedirle que cese sus labores. No estamos diciendo que le están entregando una medalla o que le está pegando una patada en el culo, no, está diciendo que el tipo tiene que responder ante los organismos pertinentes, y eso no nos debe dejar indiferentes. Yo creo que eso es algo que hay que reconocer y decir. Lo que viste es que es una persona que usted tuvo un jefe de departamento tan importante, es una persona muy cercana al alcalde, que es el desarrollo comunitario, donde pasamos con tiempo malo, con lluvia, truenos y relámpagos y muchos temporales. Si tú tienes una persona con ese antecedente ahí en ese puesto, y llega la señora Juanita de Población Fátima, de Bellavista o de Puerto Bajo, a pedirle una ayuda, como latas, como estas cosas, aglomerados, ¿verdad? Para poder, porque tuvo un incendio, tuvo cualquier cosa, sino, y esa persona tiene la sensibilidad social. Si tiene esa conducta que leímos en video, difícilmente que tenga una sensibilidad social como para ayudar a un poblador, un vecino de su comuna. Porque él es la primera autoridad en ese minuto. En ese espacio, Yo creo que eso atraviesa, como decía yo, una discusión que es más compleja, que es la violencia de género. ¿Cómo se actúa frente a eso? Y yo creo que muchas veces no es que uno diga empaña la gestión que pueda realizar ese sujeto. No, ese sujeto es violento, así de sencillo. Y lo está mostrando en esas circunstancias. Si él puede enmendar el error que ha cometido, me imagino que él debe ser uno de los principales interesados. Su familia, su esposa, son sus hijos. Nadie está diciendo, uy, qué bueno que este tipo es violento porque me caía mal y que miren qué buen antecedente que tiene. No, yo creo que hay que tener también la altura de mira necesaria de decir, esta es una situación, una crisis familiar claramente expresada en eso, y en la convivencia que puedan tener los sujetos. Que ese tipo tenga una ideología política, que ese tipo tenga un punto de vista dentro de la administración municipal, claramente que es tema de nosotros y competencia de decir si lo hizo bien o lo hizo mal. Hay mucha gente de él. Claro, a eso me refiero. Si el tipo era violento con sus empleados, claramente sus empleados deberían ponerse antecedentes. Y si no lo era, también. Ahí es donde yo digo, no estamos haciendo una crítica respecto de cuál fue la función específica que él desempeñaba, sino que si hay violencia de género, debemos todos poner esta mirada que es al servicio de la justicia y de cómo deben actuar. Porque sabemos que siendo no todas las veces lo más adecuado en la justicia como ha reaccionado en Chile, es lo que tenemos en estos momentos y es la claridad que debe tener una autoridad, porque ejercen
puestos públicos de administración municipal. No, y lo si no sería cómplice, claro. Siendo así de no, lo otro, como se dice, lo que está pasando por hoy, que no vea para nadie una pandemia enorme con muertos en todo el mundo, que no ha cambiado la vida, no ha cambiado la forma de ser, no ha cambiado la forma de saludarlo, no ha cambiado la forma de todo. Estamos confiando de todo. Tú ya no puedes comprar un pan así, una tortilla, una empanada como lo compras antes, hoy día ya no puedes hacer eso. Sí. Y Ancud tiene que aprovechar esta cosa para que ellos cambien. Las autoridades comunales, yo me estoy hablando netamente de Ancud, yo soy de Ancud, aquí he estado viviendo toda mi vida y he visto muchas administraciones, y esto ha pasado en todas las administraciones. Entonces Ancud, por favor, señor alcalde, cuando contrate gente, la mejor. Sí, yo pienso que en Cuba, en Chiloé, hay muchos profesionales jóvenes que pueden hacer la pega. Pero ya terminemos con ese show, señor alcalde. No estoy hablando directamente de su gestión, señor alcalde Carlos Gómez, que estoy hablando de todas las gestiones hacia atrás también. ¿Ya? Porque se ha hecho esto, hemos salido en televisión por puras cosas pencas, por corrupciones, ahora tenemos este tema, y nada. Entonces, ¿quién pierde aquí? Perdemos nosotros, pierden los ancudanos, pierden las poblaciones, no se invierte en las calles, no se invierte en las luminarias, no se invierte en áreas verdes, que para mí el Cuba era el jardín de Chiloé, y lo dejamos de ser. Entonces, cuando miro a mis vecinas, que eran las que manejaban este tema de los jardines, tanto en Bella, aquí en la Arena Urbesa, en Fuerte San Antonio, a la entrada y en el Triángulo Ancud, jardines espectaculares, en las Américas, la Costanera, plantando y desplantando y volviendo a plantar plantitas y florcitas, Ancud era tan lindo. Pero después nos infectamos. Antes que llegue la pandemia, Ancud ya venía infectado. Entonces, chiquillos, es el momento de cambiar, aquí vamos a cambiar todo. Todos vamos a cambiar la forma de pensar, todos vamos a ver a nuestros vecinos de otra forma. Vamos a ver el dolor ajeno que de verdad está sufriendo. Pero si no sacamos nada que lo hagamos así de la boca afuera, hay que hacerlo en práctica también. Y quien son los primeros en hacerlo es el alcalde con su primera línea de trabajo. Ellos tienen que dar el ejemplo y ser cercano al pueblo. Ser cercano, trabajar ahí, pro, ahí, metido, pecho a pecho. Sí, nada, ahí con distancia social, sí. Ahora con distancia social, sí. Pero yo creo que ahí hay una buena mirada también. De hecho, creo yo que voy a enmendar eso. Distancia social, quizás es un término que se está como popularizando, pero que hace alusión a otra cosa. La distancia social es que hay unos que tienen mucho y otros que tienen nada. Hay unos que son ricos y otros que tienen hambre. Eso es distancia social. Claro. Lo que nosotros vamos a guardar es distancia física, para no contagiarnos, para protegernos, para poder seguir existiendo y querer... no solo cambiar la situación, porque esta cosa, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, y es lo que pienso yo también, que había que cambiarlo de antes de la pandemia. ya se sabía que esto estaba mal y que no iba a funcionar o no iba para ningún lado, o iba solo para enriquecer a algunos pocos. Yo creo que eso es, va a atravesar cada uno de los espacios de conversación que tenemos, que es la distribución del ingreso, que es la distribución de la riqueza, que es el formato de vida al que nos han tenido acostumbrados. Yo creo que hoy día se puede, no solo desde la acción instantánea, que es cómo reaccionamos al COVID, cómo reaccionamos a la pandemia, bueno, sino también cómo el tiempo que pudiéramos tener, en el caso de los sujetos que lo podemos tener, el pensar y el repensar cómo la sociedad tiene que ser construida, o cómo ha sido hasta ahora. Hay en el cotidiano reflexiones que ocurran en la familia, que ocurran en los diálogos familiares, que en estas circunstancias tienen que redoblar en importancia nuestros pensamientos. Cuando una persona te dice, ¿sabes qué? Yo desconozco si este tipo de cambios que uno a veces quiere, de que la sociedad cambie, de que no haya tanta injusticia, claro, de que las diferencias no sean tan marcadas. Que la tensión. Que esas relaciones, claro, puedan ser mejores, puedan ser armoniosas. Te pregunta, como en el área en que yo trabajo, que es la historia, y te preguntan qué antecedente existe en la historia de que la sociedad haya podido estar mejor, de que estas situaciones no ocurran. Siempre alguien está explotando a otro, claro, siempre alguien está poniendo el pie sobre el otro, siempre hay abuso, siempre es como lo que más se reitera en nuestra historia, es ese aplastar al otro. Entonces te preguntan, ¿ha habido situaciones en que eso cambie? Y uno cree que, si bien no tienes antecedentes claros ni específicos de ¿qué se trata ese vivir bien? Aún no lo comprendemos, no me refiero individualmente, me refiero como humanidad, como sujetos, como seres que habitamos en este espacio. Creo yo que estas circunstancias por las que estamos atravesando son como las angulares, son como en una cadena, son el eslabón, son el entramado. Cómo nosotros nos comportamos ante una pandemia es como somos como seres humanos. Cómo nos comportamos frente a la necesidad es lo que somos como seres humanos. Entonces, si estamos cotidianamente en un espacio de confort, en un espacio en donde nuestras necesidades básicas y nuestras necesidades
quizás no tan básicas, estén suplidas, no nos vamos a cuestionar el sentido de nuestra existencia en este espacio. Pero si estamos en situaciones que son al límite, en situaciones que son de crisis como la que estamos viviendo ahora, creo yo que es el momento para preguntarnos si de verdad cada una de nuestras acciones son el reflejo de lo que nosotros pensamos, son el reflejo de lo que nosotros queremos, porque nosotros podemos ahora tener el tiempo de decir qué es la sociedad que queremos, qué, cómo queremos vivir, de qué manera queremos vivir, porque estamos viendo que de manera aislada, de manera individualizada, o incluso estando en nuestra familia, pero somos individuos que conforman una familia, nos necesitamos. Necesitamos el circuito de producción, necesitamos el circuito de amistad, necesitamos el circuito de cariño, necesitamos vernos las caras, nos necesitamos lo uno a lo otro. Entonces yo creo que este es el momento para decir si nos necesitamos, si queremos compartir con el otro, con la otra, con el que está enfrente, ¿por qué hemos construido esta sociedad? ¿No? Esta sociedad que nos ha llevado a estos límites, que ante una pandemia nuestra mejor respuesta sea aislarnos, sea irnos a nuestro individualismo, a nuestra particularidad. ¿Por qué esperamos eso? Sí, ¿por qué esperamos eso? Porque antes ya podíamos haber puesto... No, y lo otro, para finalizar este punto, chicos, Vlad y Juanito, que esto está allá, ¿verdad? O sea, yo siempre he hablado del tema de la salud, ya vemos cómo son nuestros héroes, ¿verdad? Nuestros doctores, nuestras enfermeras, que están muchas contagiadas, están en cuarentena, los chicos que están haciendo la salud en los hospitales, consultorios y todo ese tipo. Y teníamos un mal concepto antes, ¿verdad? Un mal concepto. Y por eso yo decía, no sé qué estaba hablando Vlad, o sea, el comportamiento. Muchas veces estamos aburridos de ver a la abuelita que llegaba al consultorio a pedir lo mismo, los remedios. Uh-huh. Ya llegó. Y lo aislamos, lo dejamos de lado. Como yo decía en programas anteriores. La voz en off tiene una pregunta. Díganos, Ovación. Lo que pasa es que yo entiendo la postura de usted. Voy a tratar de interpelar un poco como a la ciudadanía. Pero ya vimos que en Santiago, Antofagasta, La Serena, Concepción, Arica, bueno, hubo un desastre en términos de que las poblaciones salieron a rebelarse contra la situación que están viviendo. Entonces, si nosotros llegamos a esa situación así de hambre, en el fondo, porque más allá de que sí, todos entendemos que hay un mar cerca, pero puede ocurrir que falte alguna otra cosa. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Me refiero a nosotros, no solo la municipalidad, sino nosotros los ciudadanos, nosotros todos, digamos. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? ¿Dónde están los líderes, los diputados, los senadores? ¿Nuestro senador tiene COVID? Claro, claro, aparte de eso, que ese otro tema, que el caballero... Le tosieron el tema, que era Rincón. Claro, ya hay varios enfermos, claro, y siendo un hombre del área de la medicina. Sí, pues. Bueno, pero en el caso concreto, ¿no creen ustedes que ya deberíamos nosotros, no sé si una olla común, pero a lo mejor un esquema donde vecinos puedan reunirse, poner... en un fondo común, por ejemplo, está lo ocurriendo. Para comprar, claro, está lo ocurriendo. Esas cosas y mostrarlas como una experiencia, sí. Porque no sé, pienso yo les pregunto a ustedes como panelistas, ¿qué solución le ven ustedes si esta cosa se pone dura en términos económicos? Bueno, para mí eso no lo veo tan lejano. Yo veo que hoy día ya está pasando en Chile, está pasando en lugares, sectores de muchas ciudades donde siempre ha sido lo mismo, solamente hoy día se está viendo la luz pública, ¿ya? Y nada, pues esto hemos dicho siempre que el presidente actual hoy día, don Sebastián Piñera, no ha sido pro, no ha sido un tipo que ha tenido ministros en la calle, ministros de primera línea, como se llama, empapado con los problemas de la comunidad, empapado con los problemas del día a día de la gente. Lo vemos en la salud, lo vemos en la educación, dos temas importantes, lo vemos en el hambre. Y nada, con esos bonos que está entregando Juan todavía, yo lo hago... No es que Juan esté entregando los bonos. No, esos bonos que está entregando, esa cantidad de plata que está entregando, para mí, Vladi, para mí, Maito, es una risa, ¿no? Entonces está riendo de la gente pobre, ¿no? Porque si ese pobre no tiene casa, como hablamos la semana pasada, está pagando un arriendo. ¿Qué puedes tú hacer con 60 mil pesos? Y dos niños chicos. Y después más encima te han bajado la cosa. Entonces ya es... Esto es lo que estamos... Lo que se está cosechando, lo que se veníamos sembrando hace muchos años. Tanto de la izquierda, la derecha, pero es, al final son dos veredas que corren con un túnel claro, que es lo mismo, ¿no?
No sé, Vladi, tú manejáis más. Sí, yo creo que la pregunta, claro, que hace Juan es cuáles son los elementos que nosotros hoy día vamos a poner en práctica como aprendizaje acumulado. Yo creo que el pueblo, en el sentido estricto de llamarlo pueblo, de tener la conciencia de que somos pueblo, no de llamarlo como un eslogan político, porque incluso ya hemos cambiado esa situación, ahora se llama gente, ahora se llama CGU, ahora se llama, va a depender la nomenclatura a qué sujeto político te quieras referir, de qué quintil, digamos, ¿no es cierto? Hasta números. Hasta números, ¿no es cierto? Entonces yo creo que la pregunta es cómo nosotros los sujetos del cotidiano hemos acumulado ciertas herramientas que han permitido que la organización popular pueda salir a flote de esto. O sea, cuando ocurrió el terremoto del 2010, al día siguiente, se me fue en la madrugada, y al día siguiente las mujeres de este país ya estaban haciendo sopa y pilla y ya tenían comiendo a los hombres que estaban sacando los escombros y todo el pueblo se estaba levantando sin esperar que viniera el Estado a salvarlos. Es más, el Estado los dejó solos y les dijo que vuelvan y vino el tsunami. Tristemente célebre, nuestra encargada de Naciones Unidas de ONU Mujer, Michelle Bachelet, estaba a cargo de eso y tuvo el juicio, comillas, que se suponía que iba a ser político. Entonces, yo creo que el tema es cómo ese pueblo tiene las herramientas necesarias para existir, para subsistir y para hacer una vida en comunidad. El tema es cómo nos vamos a enfrentar al distanciamiento, al tema de que físicamente debemos mantener determinadas precauciones. Y hoy día está incipientemente, y creo yo que el ejemplo del bosque, el ejemplo de Santiago, el ejemplo de esas poblaciones, nos ha llevado a pensar si ellos, frente a una catástrofe de tipo médico, de tipo de la salud, que es cardiorrespiratoria, nos responden con lacrimógena, nos responden con gas, ¿por qué nosotros no podríamos entonces cocinar una olla de lenteja y repartir a las personas que no tienen para alimentarse? O sea, nos están prohibiendo que nos reunamos, pero si ellos se reúnen para disuadir, comillas, para atacar, está bien. En las imágenes que vimos todos a nivel nacional del enfrentamiento entre estos guanacos de nueva generación, que la gente también sepa que durante el periodo en que estos respiradores mecánicos venían llegando desde China, no hubo tal compra, el embajador dijo que Mañalich nunca se comunicó con ellos, que no existía, llegaron cargamento y llegaron container con industria, digámoslo con todos sus nombres, militar de represión para el Estado de Chile. Entre enero y marzo el Estado de Chile gastó más recursos en comprar guanacos, zorrillos, lacrimógenas. Entonces sabemos dónde está el foco de este Estado, y ante eso las personas, creo yo, que nos vamos a ver forjadas una vez más a tomar la herramienta de nuestro destino. O sea, no podemos esperar lo que se ha hecho siempre. Y ahí es donde creo yo que el que se ha hecho siempre cobre vital importancia. Cobre vital importancia para que se diga de una vez por todas que sí se puede hacer. Y no digan que... Y detrás de ninguna bandera. Cuando, a eso me refiero, cuando el pueblo esté, porque el pueblo va a ayudar al pueblo. Exacto. Y cuando esto pase desde el punto de vista de la pandemia, de la enfermedad, y la tenemos sin, muy claro que la estructura sin la comité, manera, sin comité, sin la pesca, sin tipo de la pesca, sin tipo de los otros, porque esos tipos ya no convocan a nadie. Los sujetos, creo yo, hoy día que van a decidir la pesca, pero claro, todas las organizaciones. Sí, yo creo que los sujetos hoy día tienen que ser conscientes de que tienen la herramienta, y que si nos ensimismamos y si nos vamos al interior, pues que intentemos soluciones individuales que nos van a llevar a nuevamente tropezar, porque el sistema está hecho para que pensemos de manera individual. Y hoy día nos estamos cuestionando esa individualidad. Ahí es donde yo creo que la humanidad en su conjunto tiene una oportunidad, que es que nosotros hablábamos de, o nosotros, digo yo, subiéndome al carro de los intelectuales que hablaban de la aldea global y de cómo esos elementos individualizan al sujeto, lo hacen un uno frente a la masa y lo separan de la masa. Veíamos como un discurso medio abstracto, veíamos como que sí, ya el individualismo, el neoliberalismo, el capitalismo, todos los mismos son malos porque los de izquierda dicen que son malos, los de derecha dicen que son buenos y porque ellos son ricos y los otros son pobres. Pero creo yo que hoy día la realidad nos ha llevado al punto de entender que tú puedes estar solo, de soledad, de vivir solo, de estar solo en un espacio, de no poder relacionarte con el núcleo familiar, con tu espacio que creías más cotidiano, porque hay una estructura que no te lo permite y que lo demanda así. Que no es solo el autocuidado, que no es solo querer protegerte, sino que hay normativas, como repetíamos, como el toque de queda. Como de las 22 horas yo ya no puedo circular por las calles de este país, que es mi país, que es el lugar donde, bueno, en el caso yo soy argentino, no nací acá, pero me refiero en nuestro planeta, en nuestro espacio, en nuestro lugar, somos seres humanos que podemos vivir en eso. Y hay órdenes que no las damos nosotros.
Entonces, con el confinamiento, con el COVID, con la cuarentena, con la distancia social, nos estamos enfrentando a cómo somos realmente como sujetos. Nos necesitamos. Y cuando no hemos necesitado, la mayor parte de la humanidad se ha llevado en ventajas pequeñas de dominar a uno por sobre el otro. Entonces creo yo que eso se está llevando hoy día como un cuestionamiento. Y si las personas creen que las respuestas individuales las van a salvar, estamos perdidos, porque son las respuestas colectivas las que nos pueden salvar. No, no podemos solucionar el problema del hambre con una gestión... Pero traduciendo eso a la práctica, claro. ¿Cómo, por ejemplo, se puede hacer aquí en Ancud? Porque de pronto hay gente, el otro día me llamó una persona pidiéndome ayuda, ¿ya? Entonces, o sea, en realidad preguntándome cómo hacerlo por lo que están haciendo en zonas centrales, que son ollas comunes. Uh-huh. Y dije, no sé si eso resultará acá, pero tendrá seguramente Ancud y Chiloé que encontrar, tendrá una manera de hacerlo. A lo mejor no serán ollas comunes, disculpe. Pero por eso yo les decía, a lo mejor hay que empezar a conversarlo. Yo pienso que las fuerzas vías de la comuna tendrían que ser las que lideren el tema, en este caso la unión comunal, que abarca toda la comuna, todas las poblaciones, con las juntas de vecinos, las capillas chicas, que le digo yo. Uh-huh. Por ahí yo pienso que tendría que estar a organizarse y tener la autoridad o la primera línea o la fuerza que debería tener una unión comunal dentro de una comuna, que es, ellos son los que tienen que ver el desarrollo de la comuna, participar dentro de las mesas de negociación, participar en las mesas de transformación de una comuna, en este caso transformar, estar en una mesa de conversación, cómo yo ayudar, porque ellos son los primeros que deben de saber cuántas familias en su población, en su junta de vecinos, están pasando hambre. Chiquillo, esta cosa, como dice Juan María, no lo queríamos tomar tan así, porque verdad, detrás de la pantalla hay mucha gente, verdad, hay muchos niños también que de repente puede ver, y Ancud no está bien, no está visualizando lo que pasa en el país. Entonces para ellos es muy fuerte. Pero como dice Vlad y como decimos todos, esto, lo que va a pasar de aquí en 15 días más, va a haber una mortalidad gigante en Ancud, en Chile. ¿Y por qué fue? Porque nos relajamos en marzo, nos relajamos en abril. Le escuchamos al doctor Mañana diciendo que estamos bien, que somos los mejores del mundo, que para acá y para allá. Hoy día estamos colapsados 100%, ¿ya? Porque nos relajamos los dos primeros meses. Si hubiésemos hecho lo que hicieron otros países, capaz que esta pandemia o lo que está pasando en Chile hoy por hoy hubiese estado mucho más bajo el porcentaje de infectados que tiene Chile en este momento, y lo peor, que no hay dónde dejar los muertos. Eso es una cosa clara que no lo dice nadie, nunca le van a decir, no hay dónde dejar más muertos. Y según, nuevamente, según los doctores que se escuchan todos los días, que están a cargo de esta mesa, eso que viene es muy triste para Cuba. Si hemos colocado banderas negras por muchas veces, por cosas que de repente tienen la validez, pero no son tan importantes como perder la gran cantidad de patriotas, compañeros nuestros. Hemos perdido no tanto en guerra, tsunamis, terremotos, aluviones, que son muy poquitos, gracias a Dios, pero lo que tenemos acá van a ser demasiado. Y van a faltar banderas negras para colocar en las diferentes casas. Así que no hemos andado bien, no hemos hecho las cosas bien, hemos dado consejos, hemos sido muy egoístas y muy, muy personalistas para salir la primera, la página de los diarios y la comunicación, pero la comunicación hacia los habitantes del país, Vladi, ha sido pésima, sí. Muy mal. Sí, no hay un relato, yo creo que eso es lo que provoca más... Indignación. Sí, provoca indignación y provoca miedo también. Yo creo que una vez más, en la conversación de la semana pasada y en la hora, está surgiendo ese espacio que deja al ser humano muchas veces propenso al pesimismo en la actuación, al pesimismo en lo que puede hacer, que es el miedo. El miedo inmoviliza, y el miedo es el que estamos atravesando hoy día frente a una pandemia, frente a algo que realmente es peligroso, pero que nos debe llenarnos de miedo. Yo creo que ahí es donde nosotros que tenemos que... Tú no lo ves. No se ve. Entonces yo creo que una situación que es particularmente ahora que yo hago el llamado y que es un poco... una forma en la que uno enfrenta la vida, que es que la felicidad, la alegría de vivir, la alegría de querer estar acá, la alegría de compartir, nos mantenga firmes, pues nos mantenga firmes las convicciones de que la vida es otra cosa. Esto que estamos analizando no es la vida, y tenemos que mejorar y tenemos que hacerle frente. No llamaría, y reitero, incluso nombrarlo ya nos hace ser partícipes, pero el miedo nos inmoviliza, y el miedo es a lo que hay que ganarle primero. El miedo a, por ejemplo, que si nos organizamos y compartimos los alimentos, nos vamos a infectar, nos vamos a contagiar. Si es que tomamos las precauciones necesarias, yo creo que van a haber ayudas que sí o sí son necesarias. Hay una gran cantidad de profesionales de salud que, teniendo
Las medidas necesarias para prevenir el contagio están haciendo una labor gigantesca y ellos sí están arriesgando todos los días su vida por salvar a los demás. Yo creo que eso no solo nos debe llamar ejemplo y decir, oh, vamos a ir inmediatamente a ayudar y abrazar al otro. No se trata de eso. Se trata de verdad poder formarnos, poder con la alegría suficiente y necesaria para saber que las cosas pueden ir peor, tener la mejor postura. O sea, yo creo que si... Y a eso tuviésemos acá se trata de que vamos a morir. Claro. Oye, les cuento algo, lo sabíamos desde el principio. Cuando empieza este juego que se llama vida, lo único certero que tenemos es que vamos a morir. Entonces, si esta pandemia nos ha traído como adelanto el que puedes morir, es una posibilidad real, hay que tomarlo como lo que es. O sea, siempre supimos que iba a ser así. El tema es cómo le vamos a hacer frente a eso. Y reitero, una vez más, con alegría, con la necesidad de ser alegre y de compartir esa alegría. Escuchando música, saliendo todo el día del pecado, del COVID, ¿verdad? Escuchando música. Pero cuando es difícil, de repente, Vladi, esto... concentrarse en el tema, pensar en esto, cómo hacer si tú ves autoridades de primera... Autoridades como la tercera teoría más importante del país, como son los senadores, ¿verdad? Uh-huh. Y tú ves que un senador viaja en un avión, ahí yo pienso que tendría miedo haber viajado en ese avión. Claro, sí. Bueno. Entonces, no, yo veo con un senador... Yo pienso que el senador... O eres parte de ellos, ¿cachai? ¿Quién no debiera tener coronavirus? No, ¿cachai? Claramente. Entonces, cuando tú ves en televisión que se está... Estamos hablando de beso con una colega que infecta, hoy hay 4 senadores infectados. Ahí yo creo que es otro tema más también. Entonces tú como escuchas la radio, tratar de portarte bien y no salir después las 10 de la noche, y pero ves a estas autoridades, que son autoridades de mucho peso, se equivocan de la forma. No solo corporal, también. Y también tiene que ser castigado. Está en zona de riesgo, es obeso, tiene más de 65, está. Y tiene que ser castigado como se castiga a cualquier persona. No castigado, o sea, con multado. Sí, sí. De hecho, eso es también otra alusión que podemos hacer a la contemporaneidad, a esta última semana, en la que hemos visto que la autoridad sanitaria y la autoridad marítima, en el caso de Ancud, han estado más activos, dando claro. más rondas, haciendo más recorridos. Se ha puesto como en la palestra de las personas que están en cuarentena y que circulan de manera irresponsable, para ocupar el lenguaje apropiado. Pero también hay una intención de... creo yo, de aplicar la medida correcta, pero no, nuevamente, no con las herramientas óptimas, no con las herramientas apropiadas. Lo digo particularmente con el punto de control sanitario que se instaló en el sector de Pauldeo, en Lechagua, digamos que es el que inicialmente se propuso para la península de la Cuy, que cuenta, claro, con un control de temperatura de este termómetro que le ponen a uno en la frente y tal. Uh-huh. Claro, se la ponen a... pero que a todas luces tienen un desperfecto, ¿no? 35 están dando algunas personas que no todos tienen problemas de hipertensión, pero o de hipotermia, porque esa temperatura es muy baja. Entonces, creo yo que es lo necesario, pero es necesario también tener los elementos óptimos para desarrollar esa función, porque si no, estamos sentando un mal precedente, sino que estamos generando también la desconfianza entre la población. O sea, no se puede confiar que... Y a eso tú, Clay, tú comienzas esa línea que tú me acabas de decir, ese cordón, si tú le colocas, yo sé por antecedente que manejo y la fuente, en este caso un concejal, ¿verdad?, que le llegó a él la crítica. Si tú tienes esos profesionales ahí todo el día, no le tienes una ducha. Claro, sí, no tienes un baño, no la alimentas, porque si no le dejas los alimentos, sus familiares no tendrían que comer. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, si tú quieres eficiencia, pues tenés que tener un trabajo logístico, tenés que tener un trabajo de pertenencia, de cómo yo alimento a estos profesionales. No le tienes ducha, hay tantas horas ahí pegados, porque no puede pasar nada, todo tiene que hacer el control. Y no le colocáis las necesidades básicas para que se puedan mantener. Entonces seguimos siendo improvisando, seguimos siendo tercermundistas y nos agrandamos demasiado, pero la realidad y la práctica somos muy pencas. ¿Sí o no? Claro. Una conclusión, claro. Una conclusión del pueblo. Sí. Yo creo que sí, porque es complejo el escenario en el que nos enfrentamos una vez más, pero creo yo que van a salir y tienen que salir necesariamente las respuestas que... No lo digo solamente porque uno estudie historia y diga que el pasado es lo más importante, porque yo considero que el futuro es lo más importante, el presente en el que estamos viviendo es lo más importante. Pero hay lecciones, hay formas de organizarse, hay situaciones, hay sujetos, hay mujeres, hay valores que esta sociedad tiene que son fundamentales y que van a salir y que tienen que emerger. Yo digo que, por ejemplo, ahora al aire nos están viendo muchos amigos que desempeñan funciones
en el trabajo, en el mundo social, que son actores reconocidos en su espacio, que son docentes, que son comunicadores, que son sujetos que en el cotidiano se relacionan con muchas personas hasta antes de esta cuarentena, de este confinamiento, de esta distancia física, pero que las herramientas las tienen intactas y están dispuestos también a que nos ayudemos. Yo creo que la forma en que enfrentemos esto va a decir, como decía la semana pasada, mucho de cuál es el mundo que queremos construir, y yo creo que hay fuerza, que hay energía para poder dar frente a esta situación de la mejor manera. Yo creo que el proponer acá alguna de las soluciones también es fundamental, pues yo creo que nosotros podemos poner a disposición el trabajo, poder poner a disposición las redes, poder las iniciativas que ustedes estén pensando en este momento, difundirlas, sumarnos a las que existan en la medida que conocemos a personas que se estén organizando. Hay en estos momentos en marcha un proyecto relacionado a lo que Juan mencionaba de ollas comunes, de poder disponer un lugar en donde la gente que tiene efectivamente la necesidad del almuerzo, que tiene que cubrirla, que no está en posición de hacerlo desde el punto de vista económico hoy día, pueda tener una ayuda, pueda tener un respaldo. Pero más que todo, yo creo que siempre eso ayuda para que las personas se den cuenta que podemos hacer algo, de que se puede actuar. No es la única solución que existe y no va a ser la definitiva. Eso hay que tenerlo claro. Pero ¿cuántas de las personas que existen hoy día acá con las necesidades se han puesto a pensar de trabajar de manera coordinada, de hacer compras de manera coordinada, de poner alimentos de manera coordinada, de cómo estos grupos de trueque virtuales están funcionando más que en otras ocasiones, de cómo el intercambio de saberes, de tiempo, de bienes hoy día tiene que salir del esquema clásico de la economía, tiene que salir de la economía que nos enseñaron del intercambio capitalista? Hoy día yo creo que la cooperación va a ser la única forma en la que podamos subsistir de una manera humana. No, lo que dices tú, Lai, lo último, ¿verdad? Es la oportunidad, chiquillos, ¿verdad? Hablé de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Ancud, que es la comuna donde estamos acá transmitiendo para todo el mundo, por eso hay que decirlo. Y esto se puede aplicar en todos lados, donde quieras. Hoy por hoy, ellos son un pilar fundamental. Si estamos hablando que hay familias, individuos, como lo quieras llamar tú, que están pasando hambre, hoy por hoy, la gente, el día a día, nuestros vecinos, yo, tú o él, los que están mirando ahí, tenemos un poco más de tiempo. Gracias a Dios no tendrían un problema de pasar un kilo de arroz o un fideo. Y hoy día es lo que hizo Gary, debía ser un punto de encuentro o un punto de distribución de alimentos, de un almuerzo, como hizo Gary, en un lugar específico. Y yo te lo aseguro que hoy día, si las juntas de vecinos poblacionales y ellos como presidentes saben quién son sus vecinos y saben que también está pasando hambre, yo pienso que ese vecino no debería ni hacerlo público, porque su junta, claro, de vecinos es tan power, claro, está aquí, tan buena onda, tan cercana que tengo yo con mi presidenta, que es cosa de coordinarlo, usar la sede, que no solamente la sede sirve para hacer reuniones, para hacer empanadas o hacer los beneficios normalmente. Hoy día hay que sacarle provecho a esa sede, hacer un área común como ese de Juanito Barría. Frutería, estamos yendo a frutería, me considero también. Y hemos hecho un montón de gestos con un montón de gente. No tengo por qué decirlo ni sacar tampoco. Pero hoy día, si yo veo, y es una realidad, no lo estoy viendo en Ancud todavía, pero en Chile sí, si uno ve que nuestros compañeros, nuestros ancuitanos, nuestros chilotes, están pasando hambre, lo mínimo que tienen que hacer nosotros, lo mínimo que tenemos que hacer nosotros en la Unión de Junta de Senos, que generalmente estamos hablando mal de ella, que nunca debemos participar, que nunca vemos su voz, que nunca escuchamos nada. Hoy día, chiquillos, es la oportunidad de esa presidenta de juntas de vecinos de Ancud y de todos lados, y hacerse grande. Y ellos visitar, si no tienen por qué hacer, ir a almorzar allá a la junta de vecinos, ir a buscar tu plato de comida, el que lo necesite. Y uno va a tener el catastro claro cuántas familias de mi población está pasando hambre. Y nadie se hace el loco para no entregar una ayuda. Un kilo de papa, dos papas, cinco papas, zanahorias, ¿ah? Una canción te colocará un par de huesitos, un par de cazuelas. Porque ellos también están viviendo la misma situación, pero de diferente lado. Así que la oportunidad de ser mejores personas, chiquillos. ¿Ah? Sí, yo me despido y me adscribo a las palabras que acaba de manifestar acá Marco, y creo yo que ese es un poco el mensaje, la forma en la que enfrentemos esto. Y gracias por escucharnos, por vernos y por difundir también, y por hacernos llegar sus inquietudes. Es importante tener estos sitios espontáneos de comunicación, creo yo. Recalcarlo, no espontáneo en el sentido de que estemos diciendo lo que se nos ocurre, sino que espontáneo en que
estamos expuestos a este en vivo con ustedes. Y este en vivo, ¿verdad? También vamos a ver la posibilidad de hablar con nuestro director Juanito Barría, ver la posibilidad, Juan, Vladis, si podemos hacer, como tú eres profesor de historia, salir un poco del COVID y hacer y recordar cuántos muertos tuvimos en ese tremendísimo terremoto del año 60, a las 6 de la tarde, 22 de mayo, y aquí estamos también. ¿Y qué se hizo en el 60, me enfrentaron? En la población. Estamos en la población de Mayo, una que fue construida ese mismo día. Y así que un saludo a todos los terremoteados ese día, pero ese día lo vamos a hacer, vamos a ver si podemos coordinar, hacer un programa a las 7, pero no del COVID. Hagamos un programa de nuestra gente que ha muerto y nuestra gente que sigue viviendo, nuestros vecinos, que tengo muchos vecinos aquí en la población, y había en Inabazán hay muchos vecinos más. Sí, con tremendo abrazo por ustedes, chiquillos, que Dios les bendiga. Sigamos comportándonos como estamos y mejor que estamos del día a día. Y comparta este video. Sea generoso con nosotros, compártelo, porque cada día vamos a ir creciendo y cada día vamos a ir haciendo las cosas de mejor forma. Me despido de la misma forma que comencé. Somos simplemente tres vecinos que queremos expresar nuestra voz por medio de esta pantallita. Así que Dios les bendiga a todos, chiquillos.